Hola. No hay escucha. Hola. Marina, por favor, esa risa absurda. Hola. Bueno, hoy estamos haciendo un video especial para los más de 200 suscriptores. Y en este video vamos a hacer una serie de preguntas del grupo, de cosas importantes que querríais saber, y algunas una serie de preguntas individuales y luego un video especial al final. Así que empecemos las preguntas grupales. Mira, bloquea el móvil. ¿Qué haces con mi papel? ¿Por qué Clover? Bueno, el nombre Clover lo decidimos el primer día que quedamos los 6 miembros originales. Y no sabíamos qué nombre ponerle al grupo. Al final yo dije Clover, porque nos parecía un nombre corto y así mono. Y como tenía 6 letras, pues dijimos que nos gustaba. Bueno, ¿cómo y cuándo se formó Clover? Mira. Clover se formó el 6 de septiembre de 2015. Y aunque ahora solo quedamos 3 miembros de la que estábamos originalmente, ha habido nuevas incorporaciones como Mini y Luna, porque siempre se cae mi móvil. Y Luna, que va a ser una miembro que va a participar, va a colaborar algunas veces. Sí, sí. De momento, no he dicho cuándo, no sé, no he dicho cómo. Vale, ahora Mina va a contar cómo. ¿Cómo se formó? Pues María, que es una de los miembros que ya han hecho, formó un grupo por Facebook buscando personas para hacer un grupo de baile, de K-pop. Y me llegó a mí la solicitud o la cosa esa. Y como yo ya conocía a Marina, pues, y sabía que a ella le gustaba bailar y todas esas cosas, pues se lo dije a ella y Marina ya, pues, extendió la voz. Y Mini, pues, un día lo secuestramos durante un ensayo, porque lo vimos por allí, después de haberlo visto ya bastante tiempo. Y lo acosamos un poco, hasta que dijo que sí. ¿Hasta que dije que sí a qué? A que iba a entrar. Ah, eso. Yo soy el más reciente, soy el más nuevo. Venga, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cuánto le dedicamos a las prácticas? Pues... ¿Pero qué haces leyendo tu propia pregunta? Tienes que leerme la mía. ¡Ah! Sé, como es nuevo, pues no, no sabe las cosas. Error. Es que como es el Magnum. Venga, que voy, que voy. ¿Por qué decidisteis, yo no, debutar con Dam Dam en Manga Fest? Decidimos debutar con Dam Dam en Manga Fest porque cuando salió el MV lo vimos y nos pareció tan original y bonito, y el baile era tan innovador y nos llenaba mucho, y decidimos participar con él. Originalmente íbamos a ser 5, estábamos en 3, pero fue muy divertido. Un poco locura, ¿sabes? Me estaba dando miedo, ¿sabes? Dilo más. Lo hicimos muy bien las 3. Que parece que sí, lo hicimos todo súper guay. Súper guay. Fue una primera actuación muy... muy buena. Un buen debut. Sí. Yo estaba allí viéndolo, lo corroboro. Yo me quedé. No, ¿cuánto le dedicáis a las prácticas? Pues normalmente quedamos los viernes, que solemos estar desde las 5 y media a 6, más o menos. Sí. 5 y media a 6 hasta las 8, 8 y media. 9 y media. 10. En verano estamos hasta las 11. En septiembre estamos hasta las 11, porque hace calor. Así. Bueno, unas 3-4 horas mínimo los viernes. Y bueno, con nuestro descanso para comer todo el chocolate. Y. Y también entre semana, pues lo que llevemos practicado, pues lo vamos enseñando en nuestra casa poco a poco. Y también a veces los domingos, pero eso es más puntual. No, los domingos realmente es el día de... Pero se cambió a viernes. Se cambió sin decir se cambia. Pero, sí. Pero al final acabó cambiando. Hay que cambiarlo otra vez porque yo solo puedo quedar los domingos. ¿Qué? A partir de ahora, ¿volvemos a los domingos? Sí, pero te quiero, Mini. Vale, ¿cuál es vuestro próximo proyecto? Bueno, vamos a tener unas dificultades ahora porque... Deja de mierda. Porque Aiko se va a mudar a Jerez y yo voy a estar inactiva hasta que acabe el curso escolar en mediados de mayo, así. Y luego también tengo selectividad. Así que ahora mismo nos vamos a estar solos haciendo bailes individuales.
Y ya en verano nos volveremos a poner en serio con los bailes grupales. Y sí, bueno, si podemos un poquito antes, nos notaremos también. Mi nombre es Marina, pero en el grupo me llaman Líder Sama, ¿sabes? Me llaman Marina, no tengo motes. Nadie me ha querido lo suficiente para ponerme un mote. Yo te llamo Mar. Me llamas Mar. Otra mentira. Es mentira. Me llaman todos Marina. Nombre, Javi. Mote, Mini o Mini Javi. Mi nombre es secreto porque es fea y me llaman Mina. Mucha gente. Me llamo Elizabeth María José. Pero todo el mundo me llama María José. Pero todo el mundo me llama realmente Aiko. Porque es mi mote. Que la saqué de un libro de japonés. Nombre. Mei Hao Jie. Y mote, pues a ver. Es otro nombre, pero se puede decir que es un mote. Que sería José. Nací el 1 de marzo de 1998 y tengo ya 18 años. Tengo ya 18 años. ¿Lo han cumplido? 18 de diciembre de 1994. 31 de diciembre del 90. Y ya que la gente cuente. Depende del año en el que va este vídeo. No quiero decir nada. Saber. El 25 de 3 de 1993. Tengo 23 años. Sí. Vale, eso. El... Qué alto, ¿eh? El 7 del 96. Nací en Sevilla. Aunque nadie se lo crea, yo nací aquí y viví aquí. ¿Aquí? Sevilla. Sevilla. Nací en Venezuela, pero me he criado aquí en Sevilla. Así que, aquí en Sevilla. No, nací en Venezuela. Lugar de nacimiento en China. Pero prácticamente me he criado aquí. Pero eso. Di el pueblo. Di el pueblo. El pueblo. Zhejiang. Bueno, ya pondremos por aquí un mapa con la situación. Aquí. Vale, me lo pasáis. Haxen. Soy estudiante de segundo bachillerato y voy a terminar ahora en mayo. Profesión. Estudiante. Bueno, estoy de práctica. En una empresa, pero no trabajo. Pues ya terminé mis estudios y ahora soy educadora infantil. Pero ahora esta semana vas a hacer otra cosa. Ah, bueno, esta semana voy a estar en el puesto de información de la feria. Muchas horas, pero sobreviviré. ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? ¿Eh? Que digas visitadme. Ah, visitadme, portada. Pues ahora mismo trabajo como una china. Literal. Profesión. Trabajar como un chino. El tío se ha sacado el normal. Lo que tú quieras. Y en el chino. Soy un pez. En el chino soy un tigre. Sagitario, que se me ha olvidado. ¿Va a decir chino? ¿Y el chino? Y el celta. No sé cuál es el chino. Ah. El 94. No sé. Cerdo. Cerdo, ¿no? No. ¿No? Cerdo ya vi, uno antes. ¿Buey? Uno. Vaya uno. Chino falso. Pondremos chino. Ya lo pondremos por ahí. Ya me dieron cuál es mi signo chino, es que no lo sé. Soy Capricornio y chino soy caballo. Soy Aries. En el zodiaco chino soy... No me acuerdo. Gallo. ¿No? Sí, gallo. En el Celta soy el albaricón que creo. Y soy el cisne también. Signo zodiacal, soy el cáncer. Soy el cáncer. Soy el cáncer. En el chino soy la rata. Sí, soy muy rata. El cáncer y la rata. La rata tiene cáncer. Todas, me encanta la comida, me encanta todo. Bueno, pero hay una... Ay, qué fruta no me gustaba. Una fruta no me gusta. Una fruta no, una verdura no me gusta. Pero aparte de eso me gusta todo. ¿La coliflor? No, la coliflor me gusta. Mierda. La broquelita me gusta. ¿La alcachofa? La alcachofa me gusta. ¿La judía? ¡Judía, el verde, eso! No tengo favoritos de prácticamente nada, pero me gusta mucho la pasta. Con mucho queso. La pacha. Copión. Ah, sí. Oh, me encantan las lentejas y las espinacas. Comida favorita.
Comida favorita. Alitas de pollo. Alitas de pollo. Y ya está. Y el arroz. No, la que pediste. Mentira. 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 No le gusta el arroz la tanto. ¿Qué pediste otro día? ¿Qué pedimos a comer todos juntos? Ah, el pollo con sésamo. Sésamo. Sí, pero eso no es eso no, favorito. Es las alitas de pollo. Sí. No tengo número favorito. Fuera del grupo. Es como me pegan, me hacen burro. El 3. 13. Me encanta el número 13. Mi número favorito es el 14. ¿Color favorito? Tiene historia, ¿quieres saber? Sí. La historia de por qué mi número favorito es el 14 es porque desde que era pequeñita en el internado me pusieron el 14. Y como lo llevaba en la fraguita, pues me gustó. Y entonces, pues es mi número favorito. ¿Número favorito? El 16. ¿Tú no tienes número? ¿Por qué? No sé, es un número par. Sí, me gustan los números par. Ah, me gusta el turquesa y el verde menta. Y el verde clover. Los colores pastel, me encanta. También me cuesta elegirlo, pero me quedo con azul o morado. El morado, pero me gusta también el negro y el rojo y el azul, o sea que morado. Mi color favorito es el rojo de amuleto y el fucsia para vestir. Aunque ya apenas he visto de fucsia. El rojo y el negro. Ah, gatos o narvales. Que pondrá mira una foto aquí. De un narval. Ahora lo pone en la no, parte. Aquí. Cualquiera, o sea que me da igual, o sea, no es que me da igual los animales, sino que me quedo con cualquier animal, pero para mascota, un perro. ¡Pingüino! Se le convierte la cara en pingüino. Mi animal favorito es el jaguar, negro. El perro y el gato, y de la raza favorita pues sería el husky. Yo soy su animal favorito. Me gusta molestar a los de Clover diciéndoles más bailes y diciendo muchas cosas, muchos proyectos y no dejándolo hablar. Ah, guay. Y enviando muchos mensajes. Y no sé, yo no recuerdo qué puse, pero me gustan ver bailes y ver canciones y obsesionarme con el K-pop y no me gusta estudiar. Obsesionarse, tened en cuenta esa palabra. Me gusta obsesionarme con las cosas. Con todo. En general. En general. Cuidado, gente, futuros novios. Con los bailes. La bailar, si no, no estaría en un grupo de baile. Y los videojuegos. Pues bailar, un gato, bailar, dibujar, cantar y no sé, lo que surja cuando me aburro, no sé. Mis aficiones son demasiadas. ¿Os las cuento todas? Vale. Principalmente dibujar, secundariamente cantar, diseñar, escribir, tejer, sigo, ver series, películas, sobre todo, amo las películas, soy muy cinéfila. Bailar, lo ha dicho. Bailar. Bailar. Creo que era un poco... Es que es obvio, por eso no hay que decirlo. Van a hacer cosplay. Y sí, el diseñar era cosa. Aficiones, pues... dibujar, me gusta cantar, aunque no se me da bien, pero... los videojuegos. Obviamente. Y bailar, ¿vale? Bailar. Solo que no baila porque no quiere. No, no bailo porque no tengo tiempo. Trabajo como un chino. Bueno, estaba muy contenta al entrar en un grupo de baile. Estaba. En el que por fin, sí. Ya no. Ya no. En el que por fin se veía que íbamos a hacer bailes y que no iba a ser solo. En plan, sí, vamos a hacer un grupo de baile y luego no hay ningún proyecto y no hay nada. Y nos quedamos bailando Do You Love Me solas. Pese a que estoy aún muy feliz, especialmente ahora que será líder. Era súper bueno. Pues bien, porque estaba buscando desde hace bastante tiempo entrar en un grupo de baile, así que cuando me lo dijeron pues fue como una oportunidad que no podía rechazar. De nada. Pues me sentí bien porque quería... Creo que lo has dicho tú también. Quería echar en un grupo que hiciera cosas, porque como venía de un grupo que no había hecho nada, no había hecho nada nunca, pues me hacía ilusión pues estar en un grupo que de verdad fuese a hacer cosas. La realidad es que pensé que no iba a ir a ningún lado. Entonces, el primer día llegué diciendo, pero hay que hacer cosas, porque si no se hacen cosas, yo no voy. Y al final se hicieron cosas, así que estoy muy, muy contenta y soy muy afortunada de estar con ellas. Y con él. Pues
verdad es que no sé qué decir. Me sentí muy chino. Me sentí marronado. Me sentí bien y también me sentí chino porque manager, yo qué sé, manejar lo que es, entre comillas, el tema del dinero. ¿Qué has dicho que se sentía chino? Todo, ¿vale? Bueno, todo. También. A María, no la conocí cuando me dijo Mina lo del grupo y cuando quedamos. A Clara Isa la conozco desde hace un montón de tiempo y a Lola también, porque son amigas mías de hace muchos años. A Mina la conocí el año pasado cuando estábamos en otro grupo de baile que no hizo nada, pero nos conocimos y nos hicimos amigas con Main, Big Bang. Con Big Bang. Y ahí cuando también la conocí el año pasado porque era la madre de mi novio. Cham, cham, cham. La madre de mi novio, pero en plan de coña. Ex novio. Ex novio. De mi novio entonces. Da igual, se dice ex, no se dice novio. ¿Y de mí te olvidas? ¿Qué? ¡Oh! ¿A mí no me conoces? No. Eso es pelea. A mí no lo conocí. No sé. De cuando conocí a Tony Forsever. A ver, ¿quién dice? A María. O sea, a las originales que estaban. A María, a Isa y a Clara no las conocía. De hecho, solamente conozco de esas tres a Isa de un día y a María de otro. Y a Aiko sí la conocía del salón de Mover, puede ser, o antes incluso. Antes. Lo puedes decir. No, no te quedes, escúchame detrás de la cámara. Ayúdame, venga, Aiko. Manga fe del año pasado. ¿El manga fe del año pasado fue? No se acuerda de ti. No. ¿Te recuerdo de allí? Yo sí. Si yo no conocía a esa gente. Pero yo te conocí. Bueno, pero tú le conoces a él. Eso lo tenemos que hablar luego entre las cámaras. Entre las cámaras. Y a Mina y a Marina. Yo es que a Marina creo que la recuerdo prácticamente como a Mina, incluso un pelín antes. Pero fue ahí en Plaza de Armas cuando empezaron ellas a ensayar. ¿Y me falta alguien del grupo? No. Ah, bueno, Luna más tarde. Bueno, pero... José. Y nadie conoce a José. Mi querido José. Cuando conocí yo a José. Bailando. Bailando. Bueno, lo de verlo bailando en Manga Fest, pero conocerlo en persona así, hola, soy José, creo que fue en tu cumpleaños. Ah, el de Aiko. Conocía a de las integrantes originales. Conocía a todas menos a María y a Aiko. A María la conocí cuando me llegó su invitación de Facebook para formar el grupo. Y a María y a las que estaban antes también las conocía. A Aiko la conocí después. No pongas esa cara que me distrae. A Aiko la conocí después. Has dicho María dos veces. Y cuando ibas a decir Marina. Marina sí la conocía. Y a Aiko la conocí después cuando se formó el grupo. Y a Mini pues lo conocí un día que estaba por Plaza de Armas y llegó Mini. Y dijimos, yo me llamo Mina, yo Mini. ¡Oh! Yo he hablado un montón. Y a José lo conocí por ahí. Que yo también he dicho un montón de mal. Nos conocimos, no sé qué. Venga, Marina, pues la conocí. Mira, la conocí en nuestro antiguo grupo. ¿Quieres dejar de comer el pelo? Nada. No. Y a Marina la conocí de antes en una cena, pero tampoco había mucho trato. La conocí en Fnac. ¡Ah, es verdad! Bueno, pero ahí nos vimos por primera vez y descubrimos que teníamos en común una saga de libros. Ah, me gusta leer, lo he dicho. Vale. Pues ahí conocí a Marina, más tarde conocí a Isa y Clara por parte de Marina, pero fue de lejos. A Mina la conocí el mismo día que conocí a María, el día que quedamos con el grupo. Y a Mini lo fui conociendo con los ensayos que hacíamos en Plaza de Armas, aunque yo lo vi fugazmente en Manga C, pero él a mí no. No lo recuerdo. A Marina y a Aiko, sí lo conocía de antes, lo conocí en el primer Manga Fe que fui, y es el primer Manga Fe que fui a bailar y todo eso. Pero no has dicho cuándo. Y después conocí a Mina por el grupo de Clove, y ya cuando ya se formó con los integrantes de ahora, pues ya conocía a Mini. Mi vídeo favorito tiene que ser La Icoa, porque es el primero que subimos y no sé, me gustó mucho el baile en sí, y la canción y el grupo, y cómo lo grabamos.
Y no salía Ico. No. Pero Ico nos grabó. Y José también. Así que es un momento de grupo, de bonding. Que y también muero. El otro que me gusta mucho es el de Moa porque ganamos. Sí. Es muy gracioso estar cantando la canción porque eso nos parase la música. Fue muy divertido. Es lo que salgo yo. Pues... Que no lo sabes. No sabía decir. Estoy pensando qué covers me han gustado. La de Moa me gustó mucho por eso, por lo que ha explicado antes Marina. O después, no sé en qué fin era este vídeo. Y el hecho de que tuviesen que cantar y se valoró positivamente. El único premio de Clover. Por ahora. ¡Ah, no! Es el segundo, que Marina ha conseguido otro. Ah, sí, ese. El de Momomo me gusta mucho también. Y, de, y en el que salga yo, el de Layas Layas. La reacción a Layas Layas. Pues no sé. El react de GFriend, porque tiene muchas visitas, ¿verdad? Y no sé, de baile, pues probablemente Moa, porque es el que... con el que ganamos el primer premio. Todo el mundo y, me copia. Es que Moa es Moa. Mi vídeo favorito, sin dudarlo, es el de Moa. Porque... No, es que yo lo dije hace mucho tiempo. Es que porque he dicho la, Cuba, la canción me encanta, los trajes los hice yo. Y me pareció súper mono y adorable. Pues no sé. Pues por decir Moa. Sí, porque ganaron también. Y por otra parte, lo que dijeron ante ellas y él. Que se le pararon la música y tuvieron que cantar y todo eso y ganaron. Mi talento especial. Oh. Tu talento es cerrar coches y agobiaros con bailes. ¿Qué? No me he enterado. Ese es tu talento. Ese es mi super talento. Para mi talento, puedo hacerlo de dos maneras: enfocar a mis pies o a mis manos. ¿Qué prefieres? Lo que, las dos cosas. Primero las manos. Vale, ¡ah, qué mano. Que se puede desmontar. No está, ¿cómo se dice? Diagnosticado como tal en mi persona, pero creo que soy hiperlazo porque puedo doblar mucho los dedos hacia atrás y que no me duela. ¡El Lasty Boy! ¡El Lasty Boy! Y los pies van de abajo. Ven, Mina, que tengo que apoyar, mi tío. Que lo puedo poner muy atrás. Y uy, que estoy bien. Enfocando. Desde atrás parece que voy para allá. Y eso, y esa es mi habilidad, soy un chico de coma. Mi habilidad, oh. Si es que tienes alguna. ¡Sé cantar una casa! ¡No me miré! Si nos has cantado mil veces. Opa, imneseyo, minaga, ichanayo. Opa, imneseyo, minaga, popo y chuke. ¡Ah! Vale, pero si me sale mal no lo tengáis muy en cuenta, ¿vale? Aiko, aiko, ai. Anata no hato, aiko, 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 ai. Egao todokeru harukase, aiko, aiko. Aiko, ai. Tobo teru, tobo. No me sale eso. Tobo teru, labu. Tobo teru, labu. Aiko, aiko. Es ser chino. Y algo en chino. No empezó antes. Algo bonito en chino. No sé. Di algo para los fans. Ni hao. Ni hao. No, hombre. No sé, decirme algo. Di algo bonito. Cualquier cosa, si no vamos a saber lo que significa, da igual. Hola, me llamo. Tu nombre es chino, que no recuerdo cómo era. Da jia hao, wo jiao. Wo de mingzi shi Mei Hao Jie. Qing da jia duoduo guanzhou. Muy bonito, muy bonito. Precioso. Ya pondremos la traducción por aquí. ¿En serio? No, Tari. Oh, características. Me hago pipí. Adiós.